technology. Bueno, buenas noches. Vamos a proceder a la entrega de trofeo de esta 26ª Liga Local de Fútbol Sala. En primer lugar, contamos con la presencia de Óscar Curtido, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Rota, y Paco Corbeto, concejal delegado de Deporte, que nos va a dirigir unas palabras antes de comenzar la entrega. Bueno, no, Antonio no tenía que hablar hoy, Antonio. Yo es que le dije a Pepe que si tú no hablabas hoy, yo no hablaba tampoco, ¿eh? Bueno, buenas noches a Óscar, que viene en representación de la alcaldesa, que está fuera de la localidad y no ha podido venir. Pues nada, muy, muy breve. Tenemos, Marco está con la boquita seca por aquí, todos ustedes, de haber jugado. Dar las gracias por la participación en este campeonato. Felicitar a los campeones, a los que se llevan trofeo. También a Marco como portero menos goleado, y a Eloy, que como máximo goleador. Decirle que sabemos que este año que se ha hecho todo en el polideportivo, no hemos tenido como otros años que suspender partidos, ha ido la cosa regular, la verdad, y yo la tengo que reconocer por nuestra parte. Hemos hecho nuestro esfuerzo, la verdad, que empezamos con Jessica llevando todo el control, al final por la crisis esta que hay, no hemos podido terminarla como ustedes se merecen, pero sí os prometo que para el año que viene vamos a trabajar ya en que el campeonato salga como es el campeonato de fútbol sala, ha sido toda la vida en Rota, que ha sido una referencia. Enhorabuena a todos, y ahora disfrutáis, y Marco, ahora ya nos tomamos la cervecita, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la entrega de premio. Vamos a empezar con el portero menos goleado. Para que se pueda tomar la cervecita. Marco González Martín Niño, de Bar Betty. Fuerte aplauso. Pasamos ahora al máximo goleador del campeonato, que ha sido Eloy Bolaños Luna, de Droguería Bolaños, con 41 goles. Vamos ahora con el trofeo a la deportividad, que un año más, otro año más, es... ¡para los Garrido! ¡Fuerte aplauso! Pasamos ahora a entregar los cuatro primeros clasificados del grupo B. En cuarto lugar, Estadrín. Tercer clasificado, grupo B, Los Garrido. Segundo clasificado, grupo B, New Classic. Y vamos con el primer clasificado del grupo B, para los supervivientes. Pasamos ahora al grupo A, cuarto clasificado, Internacionales Angarilla.
Tercer clasificado, Pablo Jarco. Lo recoge Pepe Leñero en su nombre. Y vamos ya con la gran final de hoy. Segundo clasificado, Rino Computer. Lo recoge su portero. Recordaros que a las provinciales irán los dos primeros clasificados. Se ha hecho un esfuerzo también desde la liga y Rino Computer también podrá asistir si coge su derecho a las provinciales que se jugarán la semana que viene, el fin de semana que viene. Y como campeón de este grupo A, campeón general de la liga local, el Bar Betis. Serán los dos equipos que asistan al campeonato provincial Bar Betis Rino Computer de la semana que viene a disputar en San Fernando. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y venga, vamos a la cervecita. Al lío.